particularmente por esta problemática desde el Hospital Doctor Posadas. Así que muy bueno el aporte que me acerca el concejal de Char. Así que, señora Presidente, eso es en resumen. Quizás después, lo aclaramos puntualmente en el de las resoluciones y comunicaciones correspondientes para que no queden dudas, pero me parece que es un complemento a una ordenanza como la que leyó recién la concejal Lavernia, muy completa, muy interesante en el momento que se empiece a aplicar y tenga la debida aplicación, pero también creo que es interesante que todos los que tengan que ver con esta problemática cumplan con la parte que le corresponde. Y cada uno diga, bueno, esta es nuestra responsabilidad, con esto estamos comprometidos, esto se hace y esto no se hace, y lo que no se hace se deberá mejorar, tanto sea el municipio como la provincia, a través de los organismos que tenga, IOMA, Ministerio de Desarrollo Social u Hospital. Y por último, la verdad es que este es un tema que directa o indirectamente a todos nos llega, nos afecta, nos toca, y está bueno que se pueda colaborar en esto. Nosotros tenemos un caso puntual, mi hijo es compañerito de una de las niñas, perdón, que está aquí presente, y a partir de él, yo tomé conocimiento de la problemática, y eso está bueno, digamos, porque a partir de los chicos es como también nos movilizamos los grandes. Nada más. Tiene la palabra la concejal Lavernia. Importante que lo hemos conversando con los compas el otro día. Si bien ellos hoy se van a ir felices por este paso, existe una ley provincial, pero ya al haber una ordenanza municipal se van a sentir protegidos. Pero que se sancione una ordenanza no es todo, sino que va a haber que fijarse en el organismo de control de esta ordenanza, que es lo que a ellos más les preocupaba. No es fácil, no es fácil porque no solamente es elaborar productos sin gluten, sino también la contaminación que se produce entre un alimento y otro alimento. O sea que va a ser una tarea que se va a tener que tomar con muchísima responsabilidad por los que van a elaborar productos aquí. No lo que se compra envasado, sino la elaboración. Y bueno, cuando tengamos desde el Consejo Deliberante toda la información que le estamos pidiendo a la provincia y al mismo municipio, vamos a colaborar con énfasis para que esta ordenanza realmente cumpla su objetivo, que es que se cumpla. Y los padres van a prestar muchísima colaboración al respecto también. Así que ahora, señora Presidenta, puede poner a votación el despacho de la Comisión. Gracias. Pongo a consideración entonces el despacho de la Comisión con la moción de la concejal Lavernia y las mociones del concejal Gubiovich. Quienes estén por la afirmativa, se van a marcar el voto. Aprobado por unanimidad. Pasamos ahora entonces